Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta lección de escuela sabática titulada Estudiando Ando. El día de hoy nos corresponde al lunes 14 de marzo, la lección número 12, la cual lleva por título Habéis acercado a Dios, el juez de todo. La celebración escrita en Hebreos 12, 22 a 24 alude a un juicio futuro. Dios, el juez, preside y se usa en los libros, y el resultado de este juicio futuro basado en los libros es el que el pueblo de Dios recibe el reino. Esta escena evoca el gran juicio previo al advenimiento descrito en Daniel, y que retrata una escena de juicio donde Dios, el anciano de días, se sienta en un trono hecho de fuego y está rodeado de millones y millones de ángeles. Entonces se abren los libros y el juez y el juicio se decide a favor de los santos del Altísimo, que entonces reciben el reino. Asimismo, Hebreos 12, 22 al 29 describe una escena de juicio en el monte Sion, la Jerusalén celestial, donde Dios, el juez de todos, está rodeado de muchos millares de ángeles. La escena también es ardiente. Menciona libros porque los santos están inscritos en ellos, lo que implica un juicio favorable para todos los santos. Jesús está en el centro de la escena. Se lo describe como el Hijo del Hombre en Hebreos 2, quien fue coronado de gloria y de honra, después de haber gustado la muerte por nosotros. Según Hebreos 2:10, el Hijo del Hombre sufrió para poder llevar muchos de sus hijos a la gloria. Es decir, para que los creyentes también puedan ser coronados de gloria y además de honra. El Hijo ahora ha llevado a los creyentes a Sion, la Jerusalén celestial, mediante los beneficios del nuevo pacto, donde se les promete que recibirán un reino. Por consiguiente, este juicio es una buena noticia para los creyentes, porque es un juicio que dictamina a su favor, lo reivindica. Es un juicio que derrota a su adversario, el dragón, que está detrás de las terribles bestias que han perseguido a los creyentes en el pasado y lo harán en el futuro. Reflexionemos juntos en la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda esta lección a entender que el juicio de Dios en el mensaje de los tres ángeles es una buena noticia para este tiempo? Esperamos que puedas reflexionar en ella y que pueda ser de gran ayuda para ti, tu familia y tu vida. Que Dios te bendiga. Espero que tengas un excelente día.